Hola Martina. Hola. ¿Qué hacemos, chicas? Pues mira, que hemos venido aquí a comprar algunas cosas. Se ha venido una gatita desde... Vino ayer. Vino ayer la Juan y el Sevilla. ¿Qué quieres tu bebé? ¿Qué quieres? ¿Y dónde estamos? Estamos en el Andesblau, en el Lefty. Del primar, ¿no? Del Lefty. Eso. El Nathan tiene sueño. Chunga, chunga. ¿Qué quieres, Nathan? Oh, la cámara, la cámara. Ay, se me cambia de cámara. Ay. La pilla. Y la he cogido. ¿Pero para qué quiere la cámara? ¿Se la quiere meter en la boca? En la boca no. En la boca no. Hoy le tiene que romper la bolsa de los dientes. La bolsa de los dientes, tiene que romper los dientes. Le están creciendo, están saliendo los dientes. Le tienen que salir ya los dientes, entonces le duele. Porque tienen que romper la bolsa. Venga, cógela un poquito, va. Claro, dile hola a los cookies, dile hola. Hola. Y aquí el mochilero, a ver. ¿Cuál da bolsa? Ay, ay, ay. Cambia la cara, pareces un sicario. Sonríe, él no es así, ¿eh? ¡Ya! ¡Se ha apuntado! ¡Ay, ha vomitado! ¿Dónde? Ah, mira, sí. ¡Hala! ¡Hala! Mira, 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 la que ha liado. Hoy traigo batería doble. ¿Qué ha pasado, Nathan? ¡Pero dale papel, hombre! Este niño siempre está potando, macho. Siempre está comiendo. Siempre está potando, ¿verdad? Claro, que quiere la cámara. Digo, Joaquín, que cambie la cara, que siempre llevas cara de sicario. Él no es así, ¿eh? No, tú no eres así. Le impone la cámara. Le impone. Bueno, estamos en el Andesblau, ¿verdad, Martina? Hemos venido a comprar. Mira la anilla de la piscina. Ay, mira. ¿Qué me pisas? ¿A quién? A la de 46. No. No, sí. Bueno, Cookie, que hemos comprado muchas cositas que luego lo enseñaremos, ¿verdad? Hemos ido a comprar las botas para Ita, que por fin la hemos encontrado. Mira, 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 mira. Se deshace por coger la cámara. ¿Qué pasa? Ahora mismo ya estoy cogiendo. Vale. Es un cabezón, mira lo que quiere. Que quiere la cámara y se enfada si no se la doy. Creo que me la vas a romper. O me la potas, que estás todo el día potando, tío. Yo no sé cómo vomita tanto, ¿verdad, Erika? Se pasa el día vomitando. Está todo el día comiendo. Hay mucho ruido aquí. Sí, porque... Bueno, pues eso, que hemos comprado muchas cositas que luego las enseñaremos, ¿verdad? A ver si con más tranquilidad. ¿Qué quieres? La cámara. Dile hola. Vale, 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 tiene sueño. Voy a dormirlo y ahora nos vemos, ¿vale? No, puedo ir grabando yo. Mira, toma. No muevas mucho, ¿eh? No saques a la gente, que la gente no quiere salir. No, la cuidado. Saco. Vale. Ahora mismo estoy grabando yo, Martina, producción. Pero no grabes la pared, cariño. Es que no podía. Mira, mira, mira. ¡Oh! No, no le enseñes la cámara, que si no, no se duerme. Bueno, pues te grabo a ti. Venga, adiós, ahora nos vemos. Adiós. Ahora David vale más que de ahora. ¿Qué María? Que la música de París, que tiene la gente, la misma. Buenos días, familia. Hola. Ya hemos salido del Andesblau y ya vamos a ver dónde comemos porque tenemos mucha un dilema. Hambre, mucha calor. Dilema, calor y hambre.
Sobre todo la Martina, ¿verdad, Martina? ¿Qué? Oh, mira. Sí. ¿Qué, Martina? Tienes hambre, ¿no? Es que no tenemos ni idea de dónde vamos a ir a comer. Sí, ¿no? Que estamos diciendo que alguien ha aparcado mal y han dejado el coche ahí, mirad. No se ve bien, a ver. ¿Me lo puedo llevar? No. ¿Es tuyo? Madre mía, con esta niña. ¿Veis? Han aparcado aquí mal, ya no lo pueden sacar. Pues eso, que estamos pensando dónde vamos a ir a comer. ¿Verdad, Nathan, cariño? Nathan, que no le gusta el carro. El carro viene de paseo. Nathan, cariño. Y está súper cansado, tiene mucho sueño. Pues eso, que vamos a decidir dónde nos vamos a comer. Llamaremos a los niños para que venga, porque Martina está enfadada, que tiene hambre. ¿Verdad, Martina? La Martina, si algo no soporta y le enfada, es tener hambre. Porque tiene que ser ya dicho y hecho. Tengo hambre, quiero comer. Paciencia, Martina, cariño. Pues eso, que llamaremos a los niños para que vengan a comer y ahora, cuando sepamos dónde vamos, os decimos algo, ¿vale? A ver si lo consigo ver. Que se ha meado encima mío. Le ha salido el pipí por un lado y se ha meado. Por un lado del pañal, ¿no? Y se ha meado. Mira, y hay gotas todavía. Aquí. Esto es pipí. Es que estaba sintiendo yo caliente y digo, qué raro. Y luego veo las gotas y digo, pues se está meando encima mío. ¿Qué ha hecho, Nita? Otra vez la cámara. ¡Ay! ¿Qué hace Martina? Una video. ¡Vete, que me quiere contigo! Está buena la tarta, ¿eh? Sí. Pero harta mucho, ¿verdad? Tarta de queso con arándano. Empacha mucho. Al fondo. Mira la Erika que viene al vivero. Sí, es que tú que haces 24 horas cuidando a Nathan. ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que no se para de mover. ¿Por qué quieres sacar las piernas? Sí, porque se las atas. Así, la venga. Le sacas una y empieza con la otra. ¿Te va a partir el cuello? Lo vamos a dejar comer porque si no quiere coger la cámara. Bueno, Goki, pues ya hemos comido, vamos a ir a dar un paseíto. Que tenemos aquí a los niños y a no tan niños en el parque. ¡Erika, que ya te he columpiado! ¡Mira qué chulo! ¡Venga, me toca! David, ¿por qué te levantas? Hay agua fría. Mira, ¿no quieres que te vea los cookies, no? Que te estaba paseando en el columpio. Mira, montate, qué chulo. No, no quiero. ¡Es súper chulo! No me dejo. Compartir, va. Un ratito la tata. Erika, un ratito la tata, va. Venga, a ver, prueba. ¡Súper chulo!
Vane. Pero tú tienes que subir. ¡Hola, mira! ¡El papá con alejas! ¡Mamá! ¡Mamá, qué hago eso! ¡No, Vane! ¡Mamá! ¡Música! ¡Mamá! 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 Mira, Nathan. ¿Qué hace Nathan? ¡Oh! ¡Qué chulo! No le está haciendo mucha gracia, ¿no? Yo creo que no le gusta. Acaba de comer, Joaquín. Sol. Ya, y de todas maneras que acaba de comer. Y este niño pota muy fácilmente. ¡Qué chulo, Martina! Cuidado que el tobogán tiene que quemar ahora, que está muy caliente. Que hace mucho sol. Esto no es normal. ¡Ay, la bolsa, mamá, que va perdiendo mi compra! ¡Que remala! Hoy después de comer. ¡Sabi, que me voy! A ver si se va tan paco. ¡Que me duele el estómago! ¡Que acabo de comer tiramisú! De si fuera más largo, sí, una hamaca, ¿no? Oh. Bueno, vení con el coche a recogerte, ¿no? Qué vaga. Con el sol que hace y con la calor que pega. ¡Leita! ¡Hola! ¡Hola! Esto le gusta más, ¿ves? Esto sí le gusta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué chulo! Sí, acaba de comer, Joaquín. Lo estáis moviendo demasiado. ¡No llega a agarrarme! Vaya a vomitar, ya nos limpiaremos tu camisa. Martina, estás perdiendo la bomba. Mírame qué te digo, ya he devuelto mi camisa. ¡Ay, mira! Aunque no parezca, está disfrutando más que un niño chico. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que cuando lo grabo se sale. ¿Qué es eso? Mira, una fuente. Mira. ¿Es una fuente? Una fuente, no. Qué broma. Pero ¿y esto cómo va? Sí, mira, ahora. No, no. No, pero es muy chico esto. Claro, porque es para niño, capulla. Oye, ¿yo qué soy? No. Estoy en la pubertad. Sí, será una niña con cuerpo de mujer, ¿no? Estoy en la pubertad. Mira, mira a mi hija, ¿ves? ¿Ves? Venga, va, que lo estáis trayendo. Venga, va, vámonos. Hasta ahora. Hola, familia. Estamos en el coche con el Dere, que le hemos dado una sorpresa. ¿Dónde vamos, Dere? Mira qué coche, mamá. Vamos, uy, qué pedazo de cochazo. Nosotros somos vecinos de Messi, Suárez, Rakiti y algún futbolista más. Entonces, mi sobrino que vive en Tarragona y es fan del Barcelona, pues le hacía mucha ilusión ver la casa donde viven los futbolistas. Y entonces, pues la verdad que aunque somos vecinos, realmente no sabemos dónde viven exactamente. Pero bueno, estamos buscando su casa y hasta que no lleguemos no vamos a parar. Viven a unos 5 o 10 minutos en coche de donde vivimos nosotros. Ellos viven en la parte alta y nosotros en la parte baja. Pero se habían amortizado esta rotonda. Lo tenemos aquí súper ilusionado. ¡Cookies! ¿Verdad? ¡Cookies! Como ayer, un momento, cariño. Ayer jugó el Barcelona, tenemos la esperanza de que estén en casa y podamos ver a alguno paseando al perro o al niño. Paseando al niño. ¿Al niño? A ver, al perro con correa y al niño en la bicicleta. ¿Vale? O con el juego o algo así, yo qué sé. No se va a ver muy bien. Con el Mercedes. No se va a ver muy bien la zona. Pero bueno, estamos por la zona. Estamos buscando exactamente la casa, porque la zona la conocemos, porque ya te digo que son vecinos. Y la zona la conocemos, solo buscamos la casa. Esta es un famoso también. Sí, esta es una nueva que también es de un futbolista, pero no voy a decir el nombre porque no sé cuál es. Pero. Sé que es de uno, pero no. Sé que es de un futbolista, no se ve muy bien. Es una que se acaban de hacer nueva. Y sé que es un futbolista de Barcelona, pero como no sé el nombre, no lo voy a dar. No sé si pueden. Y bueno, nos hemos recogido el pelo que hace una calor. Es por aquí. Ahora, cuando lleguemos, os enseñamos. Yo me he cambiado. Ahora. ¡La encontremos!
Sí, sí, porque la fachada es blanca. Es esta, es esta. Esta es la casa de... Mira, mira, mira. Mira, mira, mira las cámaras. Sí, es esta. ¡Ah! La hemos encontrado. Y esta nena que hay por aquí es la hija. No la voy a grabar. No la voy a grabar porque es la hija de un futbolista y no la voy a grabar porque es menor. Pero la que está paseando es la... Mira, mira las cámaras que tiene. Te lo he dicho, no la voy a grabar. Pero estamos en la... Estamos en la casa. Mira, Erika, te amiga de esa niña, a ver si te lleva a su casa a merendar, que es la hija de... No sé si es de Suárez. Mira, y aquella de allí... Y que te invita a su casa a merendar, Erika. Mira, esa es de Suárez. Sí. Esa es quien... Bueno, ahora vamos a grabarla. Esta de aquí es de Messi. Sí. Mira todas las cámaras que tiene. ¿Es de Messi? De Messi. Mira, Derek, ¿la ves? Tiene de cámaras que es una pasada. Como lo veas, el vigilante verás. Ahora nos bajaremos del coche y las miraremos bien. ¿La de Suárez cuál es? Esta es la de Suárez. ¿La redonda? Sí. Y la de Jordi Alba, esta de aquí me parece que es de del Rakiti. Pero bueno, la grabamos. De tu amigo, a ver si te deja el Mercedes. ¿No? Pues hemos llegado, sin querer hemos llegado. Oh, mira el vigilante. Mira, seguridad. Mira. A ver, Erika. Oye, Martina, sal, cariño. Ese es el vigilante de la... ¿No ves el globo del Barça ahí? Sí. El vigilante de la urbanización. Qué bueno. No nos puede decir nada porque no nos puede decir nada. O sea, yo no voy a entrar a su casa, voy a estar en la vía pública. En la vía pública puedo grabar y puedo pasear. Esta es la del Messi. Y esta tiene pinta de ser... Ah, mira, esta es de Rakiti porque este es el coche de su... Cuidado, ¿qué te estás metiendo en su casa, Joaquín? Joaquín, que estoy a dirección de propiedad privada. ¿Qué es propiedad privada? Esta, esto de aquí, ¿no ves los buzones y ves la terraza de la mujer y todo? Que nos vamos a meter en la casa de Rakiti. Con la tontería nos van a... Bueno, yo lo conozco porque sus hijos van al colegio donde yo trabajo. A ver si nos deja entrar. Mira la casa es una pasada. Porque estos futbolistas lo que tienen... Mira el globo del Barça. Ay, que le voy a picar a Messi, le voy que a picar. Que tienen la... Tiene casi toda la casa llena de cristales. Entonces puedes ver todo el interior. Le voy a decir, conoce. Mira a la gente, mi hijo, anda, que vaya, vaya papo venir a la casa de Messi y de Suárez y sin querer con la camiseta del Real Madrid. ¿No viste esa familia que venía con la camiseta del Real Madrid? Eso es venir a tocar las narices, pero bueno. Joaquín, apárcate aquí detrás del mini este y nos podemos bajar y no te metes en la casa del Messi, que como nos vea el de seguridad nos va a echar. Nos va a echar porque te estás metiendo. Mira a la nena, Erika. Ahora le dice a la nena que si quiere un colacao. Y le dices en tu casa que está más cerca. A ver si te invita. Ay, ¿por qué la Erika? Bueno, pues tú, Martina. No es que yo lo pueda. ¿Qué, Tere? ¿Tienes ganas de verlo? Ya lo he visto desde fuera, ya te vale, ¿no? Mira, ¿qué es quién es? Ese es chino. A ver. Ese no es. Puede ser un hijo. Vamos a mirar. Bueno, nos vemos ahora. Pues esta es la casa de Messi. A ver, Erika, cariño. Mirar, no nos vamos a acercar. No, Erika, no nos vamos a acercar porque hay muchas cámaras y está el de vigilante, el vigilante. Oye, la verdad que es una pasada, tiene de cámaras una pasada, ¿eh? Ponte en la puerta, cariño. ¿Dónde está? Que debe hacer una foto. No nos van a echarle. Pues no lo sé. Vamos a picarle, tío. Serás capaz de picarle. Ponte, Dere, que te... Saluda, dile Messi, que ayer jugaste, hoy estás en casa. Si no sabes, ¿qué vas a hacer? Aquí los coches son de gama baja. A ver si los Reyes me traen uno. No toques, ¿eh? No toques. Es una pasada. Bueno, cookies. Ahora vamos a ir a ver si vemos la de Suárez y algún futbolista más, que seguro que la encontramos. Y a ver si Messi nos ve y sale a hacerse una foto con los niños. Bueno, vamos a hacer un tour por aquí al lado a ver si encontramos otra casa. Ponte, Erika, Martina. Mamá, yo quiero. Espérate, que les hago una foto para el canal. Vale. Que me hacen falta amigas. Buenos regalos para mi cumple. Ya, a ver. Me regalaría el iPhone X. ¿A que sí? Mira. Pero ir por la puerta, que grabo. Pues me voy por la puerta. Venga, corre.
¿Qué? Un día jugamos en el colegio, tenemos que hacer un trabajo, pero vamos a hacer un proyecto que era decir todas, porque la Laura... Esa es la parte delantera de la casa de Messi, que no salga la dirección, no la voy a poner. Mira, tiene un campo de fútbol dentro de casa. Si la cámara me está siguiendo a mí, yo a ella. Y vamos a ver si vemos la de otro futbolista. La verdad que hemos escuchado, ¿verdad, Miriam? Hemos escuchado a los hijos de Messi jugando en el parque. Pero vamos, tío, vamos a dar la vuelta por el otro lado. Por el otro lado ni nada, Dere. Hemos escuchado a los hijos de Messi que estarían en el campo de fútbol que tiene Messi en su casa, que se ve, y estarían jugando fuera. A ver si se ve. ¿Ha visto la cámara cómo gira rápido? Sí. Hecho... Pero ese sí lo gira, tío. Ese es el campo de fútbol de Messi. Tiene ahí vigilantes. De buena o de mala. Y estaban ahí jugando. Estábamos hasta llamando, pero no han salido. Messi no tiene ni A ver si tuviéramos la suerte de que supiera que estamos aquí, le da por salir. Y aquella es la del Suárez, me parece. ¿Cuál? Aquella sí. Blanca también. No lo sé, ahora miramos. Vamos para allá. El de seguridad está de vacaciones porque el coche está ahí, pero el tío no pega ni golpe. ¿Tendrá algún sitio donde está? Claro. Pues si no hubiera visto grabando, lo mismo hubiera venido. Pues se nos están viendo, tío. Con las cámaras, ¿no ves que está girando las cámaras? Ya, pero escúchame, pero las cámaras no las ve Messi, las ve de seguridad. Messi estará jugando con sus hijos, ¿no lo has escuchado? ¿Lo acercamos otra vez a ver si lo escuchamos? Esperad, ¿eh? Pero vamos con la cámara que ya para abajo. Pero espérate un momento. A ver si se vuelve, a ver si se escuchan otra vez los gritos de los niños. ¿Qué? Si lo escuchas, ¿qué le va a llamar? No, coño, pero se escucha. Uy, perdón, se escucha. A ver si se escucha. Me van a echar. Espera. Si se escucha. Se escucha que está jugando con una moto eléctrica. Esa que le pulsas al pedal. Jolines, podría salir a dar una sorpresa a mi sobrino. Ya no se escucha nada. La cámara, güey. Pues nada, que vamos a ver si vemos alguna casa más. Aquí no hemos tenido suerte. Sabemos que está en casa porque se escucha, pero no se ve nada. Lo tiene muy bien cubierto y con muchísimas cámaras de vigilancia. Sí que es verdad. Pues nada, se escuchan los niños que están jugando. Se escuchan los niños que están jugando con las motos esas de batería. Sí. Que le pulsas el pedal y esto, pues si no se escuchan en el. Que están jugando ahí en la terraza. Y bueno, en la terracilla, en el campo de fútbol que tiene dentro de casa. Pues nada, vamos a ver si vemos alguno más y os seguimos contando. A ver, Cookie, acabamos de ver a una pareja que viene de ver también la casa de Suárez. Nos ha indicado que está aquí abajo, así que vamos a bajar. Lo que pasa es que les ha llamado la atención de seguridad, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya les he dicho que yo en la carretera es vía pública y puedo estar tranquilamente. Su casa no, claro, porque tampoco voy a ir a su casa. Solo voy a estar fuera de tampoco su casa. Me muero, Julia. No, ni yo tampoco, la verdad es que ni más que nada por el niño, porque a mí, además voy a decir algo. Yo es que soy del Real Madrid. Coche. Pero bueno, el niño es del Barcelona, mi hija es del Barcelona. Yo creo que también soy del Real Madrid. Y del Betis. Pero, y vamos a grabar algo, el de seguridad. De seguridad no se entera de nada. Esta es la de Suárez. Vamos a ver. Esta es la de Suárez. ¡Uy! ¡Uy! La vimos. Lo vimos al de seguridad. Vimos al de seguridad. No me va a llamar la atención. Esta es la de Suárez.
Suárez sí que tiene su vigilante, su gatita. Pero Suárez sí que tiene sus vigilantes aquí en la puerta. Que si nos acercamos nos regañarán. ¿De Suárez? Sí. Y está el vigilante ahí, ¿eh? Esta es la de Suárez. ¿Sabes por qué están los vigilantes hoy aquí? Porque están en casa. Porque están en casa. Porque como ayer tuvieron partido, se ve bien, hoy están en casa. ¿Y la tita? Tienen todas las persianas bajadas, porque es lo que yo digo, la casa de los futbolistas es toda transparente, porque toda está cristalada, o sea, se ve el interior de la casa por todos lados. Así que nada, ya hemos visto la de Messi y la de Suárez, yo creo que no voy a buscar ninguna más. Vamos a echar una foto a los niños y si tenemos la suerte de ver alguna más, pues haremos fotos, si no, no. Bueno, cookies, pues ya está, esto es lo que hay. La casa de Suárez. Y la casa de Messi, que ya la hemos visto antes. Así que ya está. ¡Nos vemos! A ver, Cookie. Está mi hermana que no se quiere ir sin llamar al timbre de la puerta de Leo Messi. Sé que Leo Messi no va a salir. Estar está. Porque se escuchan los niños jugar en la puerta y está. Pero si picamos tenemos dos opciones. O viene la policía o viene el de seguridad. ¿Ves? Ya salió de seguridad. ¿Ha salido, no? Ha picado el cristal, lo he escuchado yo. ¿Quién ha picado? El de seguridad. Avisa a tu hijo en la puerta. Ha picado el cristal de seguridad. Pero el timbre está abajo. ¿Vas a picar el timbre? No, me da miedo. ¿Te da miedo? A verte en la cárcel. Por picar a la puerta no lo van a meter en la cárcel. Podemos decir que pensábamos que era la casa de nuestra tía. Sí. ¿No? ¿A que nos va a dejar la herencia? A ver, yo me he podido equivocar de casa y tocar el timbre. ¿Qué va a hacer? No, pica tú que eres más morro. No, yo tengo morro, pero también tengo vergüenza. No, pero que no me quiero ir. Calla, calla. ¡Ay, qué susto! ¡Ay! No vamos a tocar ni vamos a hacer nada. Ah, perdón. No. Perdón. Que mi hijo fanático del Messi se muere. ¿No podemos verlo? Siempre va a ver. Pero están llamando la atención. Me están diciendo que no chillemos. Escúchame, tú me puedes decir a mí que yo no me acerco a la puerta, pero yo puedo ir por la calle cantando, chillando lo que me salga de todo mi papo, ¿no? Digo yo, ¿no? Esto es una vía pública y me manda a callar. Ya, pero ya nos hemos acercado a la puerta. Pues bueno, pero yo en la calle puedo gritar, bailar y cantar lo que me dé la gana. Él me puede decir que no me acerca a la fachada, me puede decir que no pica la puerta, pero no me puede. No te puede decir a ti que no grites por la calle. Estamos en la vía pública. Está mirando por ahí. Nada, no se va a ir, es muy tonto. Y no voy a dejar de grabar porque estoy en la vía pública. Y yo en la vía pública puedo grabar lo que me dé la gana. Mira, ya se ha ido para adentro. Es que no voy a dejar de grabar. No voy a dejar de grabar porque él tiene la obligación de proteger la casa de Leo Messi. Pero yo estoy en la calle, en la acera de enfrente, y puedo grabar, puedo cantar. No me tiene que mandar callar. Nos ha dicho que no chilláramos porque, escúchame, que no chilláramos porque están los niños jugando fuera. O sea que, para que los niños de Leo Messi no se sientan, ¿cómo decirlo? Para que a los hijos de Leo Messi no les moleste los ruidos, tenemos que ponerles un bozal a los nuestros en la boca. Nathan, cariño, en vez de ponerte el pañal en el culo, te lo vamos a poner en la boca para que no chilles y molestes a los hijos de los famosos. Pues es lo que hay. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Llora fuerte que te escuche. Pues eso, que nos vamos. Que aquí ya está todo pesca vendido. Que no me... No, Dere, ¿cómo quieres picar si estás de seguridad nada más que pendiente de nosotros? Y mi hermana que no se quiere ir. ¿Te vas a quedar a vivir aquí en la puerta? Escúchame, ¿te vas a quedar aquí a vivir en la puerta? No, pero no me quiero ir. Pues nada, pues te quedas aquí a vivir. Estoy ilusionada que los niños. Tú lo que tienes que hacer, escúchame, lo primero que tienes que hacer es meter el carro en el coche por si hay que salir corriendo. Por aquí abajo. Que no, yo quiero que se me salga ya el de seguridad. No, porque la próxima vez que salga le vamos a tener que decir no, cuatro cosas. No, se le habla bien hablado y ya está. No, porque simplemente ha dicho así para que no formemos escándalo. Claro. Yo lo entiendo. Pero David, ¿qué es lo que entiendes? Estamos chillando en su puerta y hemos tocado su puerta. No, perdón. Su puerta, no, que estábamos en mitad de la carretera y la carretera no es su puerta. Pero nos hemos acercado dentro. No, pero cuando nos ha mandado callar ha sido cuando íbamos por la carretera. Claro, porque él ha salido. Pero si tus hijos van jugando por la carretera, van cantando y van gritando, no te tiene por qué mandar callar. Sí,
Él está para protegerlos a ellos de puertas para adentro. Si están durmiendo, no para poner orden. Vale fuera. Que tú estés. ¿Y qué pasa? Que cuando tú estás durmiendo y viene el camión de la basura a las 8 de la mañana y te despierta, los mandas callar o los mandas a su casa, te tienes que aguantar. Pues aquí cada uno se aguanta cuando le toca. Pues ya estoy enfadada, ¿ves? Por eso no soy del Barça. Hala, me enfado. Vamos a picarle, hemos venido aquí a picarle. ¿Cómo le va a picarle? ¿Tú qué quieres? Yo voy a picarle encima de seguridad. Oye, tío, yo soy de esto. Oye, mira, ¿cómo vas a picar, Dere? Hay banderitas. Ahí arriba. Dere, si picas, una cosa anterior, va a tener a la policía. Y mira que te digo. A lo mejor se la va a dejar. De todas maneras, ¿no? Si él no está, no te vas a hacer nada. Pues nada, nos vamos a ir porque ya estoy enfadada. Mamá, me enfada con el de seguridad. Hay banderillas. Ahí. Claro, hay banderillas. Espérate. Ahí hay banderillas, aquí hay flores, aquí hay una farola, un coche. Ahora le busca sentido a cualquier cosa. Mira, se escuchan los niños jugar. Porque están jugando los críos, pero ellos estarán ahí, pero no salen. Pero no chilles. Ellos no salen, aunque estén ahí. Se escuchan los hijos de Messi jugar. O sea que si se escuchan los niños, porque están ellos aquí. Pues nada, Coqui. A ver si tenemos suerte y sale alguno. Y si no, pues nada, nos iremos para casa. Estamos escuchando a la mujer de Messi. Antonella. ¿Verdad, Miriam? Que no me quiero ir. ¿A quién has escuchado, Miriam? Antonella. Está justo aquí en esta parte de la valla. Aquí está. Se están escuchando a los niños jugar. Y está aquí Dere con una decepción de tres pares de narices. Pero claro, que es que es imposible, ¿eh? Si el de seguridad nos ha dicho que nos callemos, cualquiera le pica, lo meten en la cárcel. No, que no, no podemos picar. Uy, la mosca. No sé si lo podréis escuchar, pero se escucha una moto de estas de batería, que es con la que están jugando los niños. Y luego se ha escuchado a Antonella, que venía a buscarlos. Pero se escucha, me acompaña, me acompaña. Sí. Están ahí. Están en otra banda. Vamos a la otra banda, Dere, ven. Está la de seguridad, Miriam, te llamas. Otra banda, sí. No, yo no voy a ir donde el seguridad. Dere está súper decepcionado, ¿verdad, Martina? Pobrecito. Bueno, pues vamos a seguir haciendo guardia, a ver si sale alguno. Que no. Estamos escuchando a los niños chillar. Que Tiago ha pegado a Mateo y se escucha a Mateo. ¿Ves? Se escuchan llorar. Se están peleando. Y uno está llorando. Y ahora vienen más niños. Así que nos vemos ahora. Cerca, ¿eh? Acabamos de confirmar que está Messi en casa, porque lo estamos escuchando, ¿verdad, David? Sí. Nos ha dicho el de seguridad que no nos podíamos acercar a la acera porque suenan las alarmas. Y que no gritáramos porque a él no le da la gana. Pero estamos escuchando a Messi. Está Messi, ¿eh? A ver si Messi nos escucha a nosotros, porque yo voy gritando de vez en cuando. Y sale. Está jugando aquí en el patio con los niños. Dere, que saltan las alarmas, cariño. No te acercas afuera. A ver si tenemos suerte y nos vemos ahora. Cookies, esto es lo que se puede ver. Se ve un poco más la casa. A ver, Cookie. Está mi hermana que no se quiere ir sin llamar al timbre de la puerta de Leo Messi. Sé que Leo Messi no va a salir. Estar está. Porque se escucha a los niños jugar en la puerta y está. Pero si picamos tenemos dos opciones, o viene la policía o viene el de seguridad. ¿Ves? Ya salió de seguridad. Ha salido, ¿no? Ha picado el cristal, lo he escuchado yo. ¿Quién ha picado? El de seguridad. Avisa a tu hijo en la puerta. Ha picado el de seguridad. Pero el timbre está abajo. ¿Vas a picar el timbre? No, me da miedo. ¿Te da miedo? A ver, en la cárcel. Por picar a la puerta no nos van a meter en la cárcel. Podemos decir que pensábamos que era la casa de nuestra tía. Sí. ¿No? ¿A que nos va a dejar la herencia? A ver, yo me he podido equivocar de casa y tocar el timbre.
¿Qué vas a hacer? No, 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 pica tú que tienes más morro. No, yo tengo morro, pero también tengo vergüenza. No, pero que no me quiero ir. Calla, calla. ¡Ay, qué susto! ¡Ay! No vamos a tocar ni vamos a hacer nada. Ah, perdón. No, no, no. Perdón. Que mi hijo es fanático del Bessi. Se muere. ¿No podemos verlo? Sí, hombre, va a ver. Ya nos están llamando la atención. Me están diciendo que no chillemos. Bueno, Cookie, ya estamos en casa. Menuda aventura y menuda decepción, ¿verdad, Erika? Sí. Porque cuando no sabes que están en casa, pues bueno, dices, visitamos la casa de Leo Messi. Pero tenerlo tan cerca, escucharlo y no poderlo ver, pues para los niños la verdad que ha sido una decepción. Es que sobre todo para Dere, porque es más fanático de él que Erika. Es que se veía hasta la pelota salir. Sí, estaba jugando a fútbol y se veía cómo tiraba la pelota de un extremo a otro. Pero bueno, por lo menos hemos visto su casa, los hemos escuchado, ¿verdad? Y sabíamos que estaban ahí. Y nada, Cookies, estas son las compras que hemos hecho hoy. ¿Se las podemos enseñar? No, en el próximo vídeo. Ya en el próximo vídeo las enseñaremos, que ese se va a hacer muy largo. Luego te lo enseño. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿verdad? Recordaros a los que nos veis que os suscribáis, que compartáis y que le deis muchos likes. ¿Verdad, Erika? Sí, muchos. Mira, un autobús. Despídete de los cookies.